Bueno, me acabo de despertar y me entero de que mi novio ya se llevó las cosas que había acá. Estaba lleno de cosas de él y mías, así que buenísimo. Y lo único que queda es la planta, que hay que plantarla. Y allá atrás está la tierra y no sé qué es eso que está por ahí. Después se los voy a mostrar, que también va adentro de la planta. Pero bueno, nada. Por lo que veo está bien, pero medio que se puso feita algunas hojas. Porque la tenemos hace literalmente tipo un montón y no la plantamos. Obviamente que la estuvimos regando, pero no la plantamos. Así que algunas hojas como que ya medio medio. Ahora me voy a hacer el desayuno. Me voy a estar haciendo. Ay, me voy a estar haciendo. Ok. Me voy a estar haciendo un té porque estoy mal de la panza. Me olvidé mostrarles, mientras se hacen las tostadas, les quiero mostrar esto que compró mi novio, que es un minibar. Lo queríamos hace un montón. Miren qué hermoso que es, todo despejado. Y obviamente combina con la lámpara y con todos los detalles que tenemos en hierro negro. Y está medio vacío por ahora. Acá yo puse estos vasos que eran míos. Son de whisky, pero a mí me re gusta como este diseño. Este era mío, que yo ya tenía. Esto es riquísimo. Yo acá incentivándolas a que tomen. Esto es muy, muy, muy rico. Es de coco. Delicioso, con un jugo de naranja queda. Esto es para whisky, que también lo trajo mi novio. Solamente hay que comprar whisky para ponerlo acá. Este es mío también. Es vodka. Lo compré en el free shop, al igual que todos estos de Absolut. También me los traje del free shop, son hermosos, miren qué lindos. Y obviamente que nunca los usé. Ah, sí, ese está vacío. Ah, no, tiene un poco. ¿Cuál otro usé? Y este, el raspberry. Es riquísimo. Y nada, los tengo así de colección con su cajita y todo. Díganme en los comentarios qué quedaría bien acá. Y si tiene lindo empaque, mejor, como por ejemplo este. Este me parece hermoso. Miren qué lindo que es, me encanta. Nada, de a poquito vamos a ir poniendo cositas y la idea es como que cada vez que alguien venga le hagamos algún trago y eso, o que se sirvan tipo lo que quieran. Casi, casi que se me queman las tostadas por estar hablando. Bueno, mientras se carga mi celular que tengo que salir a comprar, voy a ordenar un poco acá y separar la ropa porque cuando vuelva la voy a poner a lavar. Así que voy a ordenar acá un poco la mesa. También tengo que lavar las brochas. No sé si se ve. Tengo que lavar todas estas brochas que las estoy usando el finde. Así que tengo que acomodar todo. Y hoy tengo varias cosas para hacer. Qué rico el perfume que tiene esta polera. Es este. Es este perfume Idol Aura. Dios mío, estoy obse. O sea, miren. Es demasiado, demasiado rico. Lo uso en ocasiones especiales. Esta blusa tiene ese perfume y es como. Me da como felicidad ese perfume. No sé cómo explicarles, pero cuando me lo pongo me cambia el mood. Bueno, ya hoy cuando me levanté ya me hice la rutina de skincare. Ahora me voy a acomodar este cuello que quedó medio raro. Nada, les quiero contar, hoy no me siento muy bien, igual estoy mejor que ayer. Ayer tuve como una especie de intoxicación o ataque al hígado, no lo sé. Y estuve todo el día básicamente en el baño, dolor súper fuerte en la panza. Voy a poner ahora protector solar. Y estuve todo el día en el baño, para mí fue algo que comimos con Pali, porque otra cosa, no sé si es. Así que sacando conclusiones, Pali está encima igual. Así que para mí fue una intoxicación de algo que comimos. Hoy me siento mejor. Así que estoy aprovechando a hacer las cosas que ayer no hice, como poner a lavar la ropa. Ir a retirar mi pedido del hot sale, que no sé si a ustedes también les pasó, pero a mí me demoró muchísimo, pero muchísimo. Así que lo tengo que ir a buscar. Voy a poner solo protector solar, no me voy a maquillar porque seguramente más tarde grabe. Y también me tengo que comprar kit esmalte porque mis uñas ya no dan más. Así que me tengo que hacer las uñas antes de grabar. Me voy a retirar eso de la farmacia. Después vuelvo, voy a mandar la ropa. Ah, voy a ir a hacer las compras porque tengo que comprar un par de cosas. Después voy a poner la ropa a lavar y mientras la ropa se lava, voy a estar limpiando acá, tipo pasando la escoba y todo. Así que bueno, nada. Ya tengo la piel así, tengo algunas marquitas como pueden ver de granitos que tuve la semana pasada.
pero solamente quedaron como rojeces, no es que esté el granito ahí, así que cuanto menos lo toque y cuanto menos producto me ponga, muchísimo mejor para mi piel. Bueno, ya agarré las bolsitas para ir a hacer las compras del súper, así que vámonos. Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand, my favorite TV shows to capture in. I know my scatter right, must get back in the fight, this can't be a surprise, I think I'll let it slide. Bueno, estas fueron mis compras, la verdad que compré lo justo y necesario. Compré esto para hacer un purecito con papa y zapallo. Después esto para hacer una sopita, que ya es la tercera vez que lo hago y es riquísimo porque tiene de todo. Después compré lentejas, que voy a hacer una ensaladita con apio. No saben lo rico que es. Después les voy a mostrar cómo lo hago, porque no suena tan rico tipo ensalada de lentejas y apio, pero es muy rico. Y bueno, y compré un agua porque ya me estaba quedando sin. Y acá tengo el pedido. Y bueno, y también otra cosita que compré, que fue un poquito de esmalte que me hacía falta. Así que compré este, me encanta. Y acá está el perfume que les decía. Y las dos máscaras de pestañas que había 2x1. En las de Maybelline, esta marca. The Falsies Lash Lift Waterproof. Guárdense este dato, yo ya les dije, vayan a probarlo. Es de la marca Paloma Herrera. Y esta es la imitación del de Dior, el que tengo yo. Creo que es el de Miss Dior, pero yo tengo el Miss Dior Blooming Bouquet. Y es igual, igual, igual. Es muy, muy, muy rico. Lo que me pareció raro es que cuando apenas te lo pones, no parece el de Miss Dior. Pero esperen un cachito, no sé, unos 5 minutos. Van a ver cómo empieza a alargar, tipo, sus notas es igual al de Miss Dior Blooming Bouquet, igual, así que nada, me lo tenía que comprar. Bueno, acá tengo el bolso con toda la ropa negra que es para lavar. Voy a estar llevando estos, que son los que yo utilizo, y por lo general soy de poner 2 o 3 tapitas de estos. Y estas son las fichitas que hay que poner para lavar la ropa, una es para secar y la otra es para lavar. Bueno, ahora voy a hervir una de las latas de lenteja porque hoy tengo ganas de hacer esa ensaladita más a la noche. Voy a estar haciendo seguramente un pollito a la plancha con limoncito. Esta ensalada que lleva apio, lenteja y bueno, después sal, vinagre y toda la cosa. Y voy a hacer también un puré de zapallo y papa para acompañar. Así que nada, tenemos ensaladita, puré y el pollito. Bien sanito. Primero porque yo estoy mal de la panza y segundo porque me re gusta comer así. Así que no. Estoy abriendo la lata que me cuesta 1000 años. Ya fui a sacar la ropa y la puse en la secadora, eso no se lo filmé, pero bueno. Bueno, acá tengo la lentejita. Ya la limpié y la voy a poner ahora a hervir. Creo que le puse mucha agua, pero bueno. No sé si ustedes sabían, pero estas lentejas, las que vienen en la lata, no vienen ya cocidas. Vienen previamente remojadas, o sea, fíjense lo que dice. Así que sí o sí, cocínenlas, hiérvanlas un rato, porque si no estarían comiendo lentejas crudas, que yo ya lo he hecho un montón de veces, pero no lo sabía. Bueno, obviemos mis ojeras, les quiero mostrar la máscara que me compré, que es esta. Yo ya la amaba, la tenía hace un montón, pero después cuando encontré la de Lancôme, me quedé con la de Lancôme. O sea, no hay comparación, pero esta me encanta para diario. Y bueno, fíjense, en esta le di solo una capa y en esta le di 2, por eso se ve como un poquito más intenso. Le voy a dar una segunda a esta.
Recuerden que yo tengo pocas pestañas, son largas, pero no son para nada arqueadas. Y tengo pocas. Así que lo único positivo es que son largas, nada más. Hay que saberlas trabajar. Son medio complicadas. Díganme ustedes si también les pasa lo mismo. Pero esta máscara de pestañas la amo. Así que nada, me puse así como para probar, para recordar qué tanto me gustaba. Y efectivamente me gusta. Llegó la hora de hacer mi rutina de skincare de noche y como hace mucho no los actualizaba, les estoy mostrando una marca que conocí hace poco, que estoy usando casi todos los productos de esa marca. Se llama Kamikaze y es nacional, así que los productos los pueden conseguir acá en Argentina. Son todos productos veganos, cruelty free, naturales, son increíbles. Le está ayudando bastante a mi piel, que saben que tengo una piel sumamente delicada. Así que toda mi rutina hoy se está basando en utilizar estos productos. La marca me los quiso enviar como para que los conozca y la verdad que me quedé enamorada, así que los utilizo tanto de día como de noche. A veces los alterno con otros productos, pero la verdad es que por lo general utilizo la rutina completa y mi piel la verdad que me lo agradece. Sí, la verdad, mentí.